bodyboard es un deporte increíble. La verdad es, creo que es la manera más funcional de surfar una ola, porque puedes surfar todos los tipos de ola. Claro que ola como en gringo es mejor que surfar una ola más small. Pero sí, para toda la gente que no sabe qué es bodyboard, quiero decir, ustedes tienen que ver video en internet y comprender qué se pasa. Y es un deporte muy divertido también. Yo cada vez que voy a entrar en el mar, voy a estar con mucha alegría, y es un deporte fantástico. Como un bodyboarder profesional, nosotros buscamos siempre una ola con mucha fuerza, una ola que tenga un power para poder de repente hacer lo máximo de velocidad y pasar por el tubo más deep posible, y tiene que tener una fuerza para salir y, por si acaso, hacer una manobrazo, una rampa, porque ya estamos ahí, deitado, y tenemos que tener mucha fuerza para que el power de la ola nos empuje para alto. Y por eso acá en el gringo es muy fuerte también, es bueno para eso. Una ola de muchas rampas para manobrazos, y es todo que un bodyboarder busca. Surfing doesn't require a lot, you know. You can go out in your swim trunks. It might be a little cold, so you might need a wetsuit. So to me, the most fundamental way to enjoy the ocean is probably even to body surf, you know, if you can't get a board. But just the thrill of body surfing is pretty amazing feeling. If you want to go faster and get even more sensation, then a bodyboard is amazing. It's a great vehicle for interacting with the ocean, especially the ocean where it's powerful and hollow, and you can technically pick it up very quickly. So you can have fun the first day on a bodyboard, first experience in the ocean, you can have fun, but you can take that same craft to the highest level of technical wave riding. So it's an amazing, versatile piece of equipment. And so this is why, for me personally, I focused on bodyboarding. I love bodyboarding and body surfing as well. El equipo básico que uno necesita practicar bodyboard serán, especialmente en un país como Perú, serán un traje largo de surf, un wetsuit, un bodyboard, un leash y un par de toalleta. Y eso es la cosa básica que necesita. Cualquier persona puede hacer el deporte con ese equipo básico, y de ahí adelante tú vas como mejorando tu equipo, y así es. El uso de atleta en el deporte es clave. No lo puede hacer sin atleta. Sería bueno si más para adelante, si alguna industria de wetsuit tuviese
pensando em fazer alguma coisa para os bodyboard, um jaleco, para olas grandes como Tahiti, como Aboi, como Hawaii, porque não sei se podemos estar remando com este jaleco, está muito inflado, muito em La Pechuga, não sei como. Pero, nós estamos igual. De correr bodyboard es una experiencia ya casi 20 años en mi vida ya, y hoy día estoy súper feliz. Encontré el equilibrio entre todas las cosas que me gusta, el bodyboard, mi familia, y vivo en Canarias ahora hace par de años y me encanta la vida allá, y con el circuito mundial, el free surf también, que estuve compitiendo mucho hace par de años, hoy día solo para el tour mundial, y me gusta mucho free surf también. Y nada, el bodyboard es un modo de vida para mí hoy día. Correr en bodyboard siempre me ha gustado, siempre me ha dado mucha felicidad, hasta me ha solucionado problemas que yo los hago en mi cabeza, y según surfeo todo se me escapa, de todo lo malo se me escapa. Entonces siempre es una cosa que me da alegría, disfruto surfeando conmigo mismo, surfeando con la gente y en contacto con el mar también. Ya cuando estás corriendo una ola y te sientes que vas en la misma, siendo propulsado por una ola, por algo que viene del mar, y vas con esa velocidad y sientes el aire en la cara y todo, a todo tipo de personas le va a gustar esa sensación. Y también es saludable para estar en buena forma y para que luego salgan bien todas las demás cosas, porque estar surfeando te libera la cabeza y te quita el estrés, y es bueno para todo. Estar en La Paz esperando la ola, de repente viene una ola gigante y la serie, y todos están ahí remando para no tomar en la cabeza. Y es una adrenalina, pero también es un momento de disfrutar del océano. Es una ola de océano, no de la playa, no de cerca de la playa. Está en el medio de océano, y así me siento, viviendo el océano, las cosas de la naturaleza. Correr bodyboard para mí es algo especial, ¿no? Yo hago desde niña, entonces yo vivo cerquita de la playa en Brasil, entonces yo tengo un contacto así muy, muy bueno con la playa, con la ola, y para mí es donde yo me siento más en casa. Tiene el contacto con la naturaleza y puede viajar y conocer gente buena también, entonces yo creo que esto es lo que más me encanta en el buggy. Yo compito y practico todos los días porque uno es mi trabajo, pero la razón principal es que es algo que me encanta hacer. Y aunque si nadie me pagó para hacer eso, yo sigo haciéndolo porque es mi pasión, es como algo mágico, ¿sabes? Como uno no se puede explicar la relación de los surfers, del bodyboard con el mar, es algo espiritual, ¿sabes? Como en una conexión bien fuerte, y es algo que me gustaría hacer hasta que estoy viejo.
el nivel de los riders del Tour es cada año subiendo y nosotros tenemos que siempre superar nuestros límites para estar a nuestro mejor nivel. Y creo que hay una evolución, claro. Creo que vamos a ver maniobras nuevas, creo que vamos a ver maniobras más grandes. Y es importante estar con focus y quedar muy fuerte, ¿sabes? Es muy difícil, porque el nivel de los riders es muy grande. Tenemos riders como Tanner McDaniel, que solo tiene 17 años, ya sabe hacer todo y sin duda va a venir más gente. El nivel en general del bodyboard mundial está creciendo, seguro, con gente más urbana, gente más técnica, genios del bodyboard, gente como Tanner, gente como David Barbosa, gente así que tiene una evolución muy pronto. Yo personalmente tenía una evolución bastante tarde, empiezo a tener una progresión sobre los 23, 24 años y cuando estaba joven nunca fui un genio del bodyboard como otra gente, pero me da confianza. Hay gente como Jeff Bard hoy día, por ejemplo, que tienen 37 años, que surfa casi a su mejor nivel. Entonces tenemos de todo, pero claro, aquí en Arica el nivel se ve creciendo cada año, la gente pegando más fuerte y ahora con el swell que viene los próximos días vamos a ver un poco lo que pasa. Una de las maniobras más difíciles que hacer de las básicas sería un 360 aéreo. El sedentario parece simple así, pero es la más complicada, creo. Pierre hizo una muy buena ayer. Es muy difícil tener el momentum así con el labio y de pegarlo bien. El aero reverse también muy complicado. Y después podemos pasar a otro nivel de maniobra ahí que son más innovantes, como el invertido contrario o el gainer también, que Pierre hizo uno ayer, o los doble aero 360 aéreo, cosas así, pero todavía no vemos muchas con maniobras así en campeonatos. Sí, la evolución de las maniobras creo que va bien, como la gente está haciendo las maniobras. Bueno, están haciendo la misma maniobra, pero en secciones más críticas de las olas. Así que como estamos evolucionando en ese sentido, también la gente está haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Así que creo que vamos en un buen camino y espero que este evento podamos enseñar un poco lo que podemos hacer. Well, I think this is an important event in a number of ways. For sure, for the local community here, for the local bodyboarders to see what international riders can do on the waves here, and maybe open the door for certain possibilities or ideas. And also to maybe give a glimmer of potential, for young riders. They can. This is what they aspire to do. They love the ocean. This is a wonderful way to experience it and kind of progress with your experience with the ocean. So it's important for the local community, for sure, local bodyboarders, and probably all of South America. But more than that, it's important for the world of bodyboarding to show that there's these different waves around the world, and there's an opportunity to come here and score good surf and good times. El ambiente aquí durante el campeonato entre los competidores es muy bueno porque nos conocemos ya de varios años y todos somos también competidores, rivales, pero siempre nos apoyamos. Pienso yo que
tenemos bastante rivalidad, riña entre nosotros, pero nos apoyamos cuando vemos una maniobra muy buena y comentamos eso entre nosotros y muy bien. Amori es mi mejor amigo. Nosotros hacemos el tour desde, no sé, junto, casi. Y es para mí es un modelo, una inspiración también. Para mí es el mejor competidor de todo y es muy difícil ganar a él, especialmente aquí en Arica. Es un rider muy completo y también un amigo. Es muy difícil a veces hacer una separación cuando estamos compitiendo, pero creo que al final es una cosa muy positiva esta rivalidad y creo que sí, es verdad, es una cosa que solo supera nuestro nivel. Pierre, para mí hoy día es uno de los mejores bodybuilders técnicamente en el mundo y siempre me ha inspirado mucho. Creo que si Pierre no estaba en mi vida, yo no sería aquí hoy día campeón mundial. Y así de tener siempre alguien que técnicamente te tira para arriba, y yo sé que lo inspiro también en otro aspecto, el aspecto más físico, más mental, y que hoy día nos complementamos un montón y que técnicamente ya tengo mucho que aprender para llegar a su nivel. Wipeout, claro, depende del wipeout, pero algunas veces el wipeout te pone casi en confianza para que te den cuenta que no te pasó nada grave al final, ya es un poco grande ahí, una buena revuelta ya te pone un poco de confianza, pero en general si no hay que saber entrenarse. El voleibol es un deporte fuerte y aquí en Chile, por ejemplo, donde el agua está fría, las olas pesadas, es un deporte que necesita entrenamiento, calentamiento y que un nivel de vida sano para estar en forma y tener confianza y puede aguantar así el wipeout grande y seguir compitiendo y disfrutando de la ola en el tiempo. Los wipeouts que pasa, eso seguro que eso pasa a todos. Como para mí ha pasado el año anterior, cogí una ola bien grande y me caí encima del labio y me quedo bien, bien asustado. Pero eso es parte de hacer eso. ¿Sabes? Como si eso pasa a alguien, pues tienen que entrar nuevo, coger la ola más grande y ahí mismo superar tu miedo. Porque si no lo superas, pues siempre el miedo te controle. Así que es un juego básicamente con tu propia mente.
para correr en el gringo, lo más importante es que seas una persona que tengas confianza en ti mismo a la hora de surfear este tipo de olas y este tipo de condiciones. Eso es una ola muy fuerte en la que te puedes hacer mucho daño, ya empezando de la entrada y la salida, y aparte la ola que te puede estallar encima y echarte contra el fondo. Entonces, uno, tienes que ser un chico que tenga bastante experiencia en surfear olas. Segundo, diría yo que, bueno, tienes que tener un poco de nivel, y luego ya es estar disfrutando y no estar cagado de miedo o tenso en el agua, ¿sabes? O sea, tienes que entrar a disfrutar y no a estar ahí con miedo. Tienes que aprovechar el momento, elegir la buena ola y todo va a salir bien. Es muy importante, sí, practicar antes, surfar la ola, acostumbrar un poquito, y también la preparación aparte, como comer bien, stretching, es también una, hace parte de la rutina, y estoy siempre haciendo eso antes de todas las competiciones. The beaches are one of the most important resources that we have. You know, in ancient times, this is where the life force came from for the food, everything. The people of Chile and even along the coastal sections of Peru, this was everything. The ocean was everything. It was a provider of food. Now it's a provider of experience for us, and food too, you know. And so to me, it's absolutely critical that we maintain this resource and protect it, not only for ourselves but for future generations. So please, whatever you can do to help preserve it and take care of it, because it is everyone's to enjoy, including yourself. So your responsibility as well to take care of it. And just know also, when you make pollution, even in the land, a lot of times it'll drain into the ocean, because it's the lowest point, you know, it's where everything goes at the end. So please think about it before you you do that. Just be responsible, that's all. Yo invito a todas las personas del mundo a que practiquen bodyboard, porque como a mí me hace tan feliz, le puede hacer a cualquier persona. Para toda la gente, quiero decir que yo, por ejemplo, en Francia está muy frío durante el invierno, pero el amor que tengo para surfar es más grande que todo, y ustedes tienen que ultrapasar eso, ¿sabes? Es importante entrar en el agua, y sin duda después de una sesión, personalmente estoy siempre feliz después. Que está mal o frío o todo, estoy siempre feliz. Y creo que es muy importante ustedes con fuerza entrar en el mar, y va a correr todo bien.
claro, lo invitan todos a practicar el bodyboard, que es un medio perfecto para conectarse con el mar y con el océano. Y aquí en Chile, con un buen chaque así, pueden disfrutar de las olas. Hay todo tipo de olas aquí. Quedará arena para todo nivel y así invito a toda la gente de Perú, de Chile, de todo el mundo entero a descubrir el bodyboard, que es una sensación única y es más barato que el surf y es más fácil de empezar y te da sensaciones increíbles. Any kids, just anybody of all ages, if you want to start bodyboarding, just go for it. It's just such an enjoyable thing. You're enjoying the ocean and just an amazing sport and it's like my favorite thing to do. So I can't imagine I'm the only person who likes it so much. Para las chicas que quieren empezar su vida de bodyboard, yo creo que es un deporte muy bueno porque te hace bien, te está en la agua y yo creo que cuando te bañas en el mar es algo así muy especial, ¿no? Entonces, tú estás sufriendo y entrenando y con tus amigos, yo creo que es algo así que tú no encuentras en ningún lado. Entonces, para las chicas que quieren empezar, es un deporte muy bueno y yo creo que hace bien para el cuerpo y para el alma. I invite everybody to come try bodyboarding and you know, enjoy the ocean, you know, in the best way that you can.